Bueno, hoy vamos a hacer dos recetas en el mismo día. Son muy sencillas porque estos días nos hemos complicado un poco la vida y haciendo cosas bastante más complicadas. Vamos a hacer un zarangollo murciano, ¿vale? Esta tapa me la ha pedido mi amigo Ángel, están en Madrid, están confinados allí, me ha dicho, hazme una receta de zarangollo que lo aprenda a hacer. Pues lo vamos a hacer, ¿vale? Zarangollo muy, muy fácil. En aceite ponemos a freír los tres ingredientes juntos. Una patatica, hay gente que no le echa patata, a mí me gusta echarle patata. Un buen calabacín, peladico y cortado a trozos. Y dos cebollas buenas. Tenemos la sartén con el aceite de oliva, si no es muy fuerte, mejor. Que sea 0,4, que no sea virgen. Simplemente le ponemos sal y lo echamos a freír, ¿vale? Y después lo terminaremos, eso por un lado. Y ahora la salsa brava. La salsa brava es, casi todo el mundo la compra ya hecha, es muy difícil que te la den casera. Nosotros la vamos a hacer casera. Un poco especial, porque a mí me gustan las cosas que no engordo, me gustan las cosas light. El otro día hicimos unas migas y al freír la salchicha de longaniza en el aceite, llevaba un exceso de aceite y quitemos un poquito, que es este aceite que tenemos aquí. Vamos a poner este aceite en la olla, ¿vale? Coloradico, rojo, especial. Que no queréis hacerlo con tanta grasa ni tanta historia, aceite normal, sin ningún problema. Ahora le vamos a poner cebolla. Una cebollica, yo voy a hacer poca cantidad, ¿vale? Porque para no tener dando vueltas mucho tiempo, poca cantidad. Si tú quieres hacer más cantidad, duplica las cantidades. Una buena cebolla cortada, dos guindillicas de esta chica, dos solo, que ya va a salir picante, ¿eh? Porque esto luego se va a triturar y va a soltar. Y pimienta, ¿vale? Cuando esté el aceite caliente, lo vamos a echar. Cuando esté muy, 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 muy frita esta cebollica, le vamos a poner un bote de tomate triturado, tomate crudo, ¿de acuerdo? Se fríe muy frito. Cuando esté muy frito, le vamos a incorporar una cucharada o media, no mucho, de pimentón en el sofrito. Le bajamos el fuego y lo dejamos ahí reducir. Y cuando esté casi, casi frito, le añadimos medio bote de tomate que viene ya frito, para darle un poco de color y un poco de textura, que no sea tan normal. Cuando tengamos el sofrito, volvemos y ves cómo va quedando. Ay. Bueno, que trabajamos, también tenemos que alimentarnos bien. Mirad lo que tenemos aquí. No quería terminar el sofrito de la brava para que lo veáis. Mira cómo está el tomate, la cebolla y la guindilla. ¿De acuerdo? En este punto le vamos a echar una cucharadita sopera de azúcar para que luego no nos dé acidez. Lo vamos a mover un poquito con el azúcar y una puntita, pero poquito, de pimentón. Le damos dos vueltas y dejamos que se fríe un minutico nada más. Hemos frito nuestras patatas, aquí las tenemos. Al sacarlas de la sartén le hemos puesto un poco de sal, pimienta y un toquecico de nuez moscada que le viene que ni pintado. Aquí las tenemos un poquito, hay que dorarla un poquito más de lo habitual para cuando le echemos la salsa que no se pongan blandas, ¿de acuerdo? Ahora aquí le vamos a incorporar medio botecico de tomate frito ya. Mucho rico. Medio bote, más o menos. Lo movemos y lo vamos a dejar ahí 5 minuticos. Que se termine. Mientras que se termina, vamos a ir al zarangollo. Mira cómo se ha quedado. Cada vez que lo movía, yo lo movía con una varilla. ¿De acuerdo? Lo vamos moviendo y a la misma vez que lo movemos, lo vamos rompiendo. Huele de maravilla. Le hemos quitado el exceso de aceite. Todo este aceitico se lo hemos quitado. ¿Vale? Tiene que tener un poco de aceite porque si no, el huevo no se va a cuajar. Es como está picadico, está especial. Le vamos a echar los huevos. Los huevos podemos partírselos y echárselos. Y hacer un revuelto que se quede velocico. Pero a mí me gusta hacerlo que se vea la yema por un lado y el huevo por otro. ¿Cómo se consigue eso? Pues muy fácil. Le echamos los huevos. Los vamos a dejar unos minuticos que se cuaje la clara. Esta es que la clara esté blanquica. Le vamos a hacer revuelto y verás cómo se queda de dos colores.
así. No lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar que se fría un poquito. Ahí lo tenemos. Perfecto. Mientras que eso se va cuajando, ya tenemos esta salsa brava terminada. Le vamos a poner un puntico de sal, que no lo habíamos puesto, nada más que un poco la cebolla. Y directamente le vamos a meter la batidora aquí dentro. Lo vamos a apagar porque ya no hace falta que esté encendido. Y aquí mismo le metemos la batidora. Si no te gusta el aceite de chorizo, como he dicho antes, de las migas, fácil, le echáis un trocito de chorizo cortado con la cebolla, lo freís y es lo mismo. Si os gustara que tenga un saborcito bueno. Ahora llega el momento del gusto de cada uno. El gusto de cada uno es el siguiente. Que pique o no pique. Lo probamos. Está bien de azúcar. Y está bien de picante. A mí no me gusta muy picante. Está especial. Con las Donkey Día ha salido especial. Si echáis el doble, le echéis cuatro. Está súper perfecto. Ahora vamos a más. Aquí tenemos nuestro revuelto, el farangüello. Mira cómo se ha quedado. ¿Vale? Veis, la yema y la clara. Y ahora, ¿vale? Subimos el fueguecito y empezamos a moverlo. ¿Ves que se va quedando blanco y naranja, blanco y naranja, blanco y naranja? Un puntico de sal que no le hemos echado con el huevo. Ahora lo probáis y el que le guste con más sal, que le ponga. La sal siempre estamos a tiempo. Mira cómo está quedando. Yo, para mi gusto, ya no lo tocaría más, porque ahora, cuando lo apague con el calor, se va a seguir cocinando. ¿De acuerdo? Lo vamos a apagar ya. Y aquí lo tenemos. Espectacular. Vamos a seguir la tapica. Mira cómo se queda. Mira cómo cae. Especial, el gusto más hecho, lo haga más hecho. Pero ya te digo que con el calor se va a quedar perfecto. Ahí lo tenemos, una pasquillita y decirme si eso no es una maravilla. Farangüello murciano, divino. Y aquí tenemos nuestras patatitas bravas. Lo vamos a poner, a mí no me gusta, se gusta mucha salsa, en la sartén le doy dos vueltas y que la coge, pero a mí me gusta así poco a poco, voy pinchando de una en una y la voy con su salsica untando. Aquí le podéis poner lo que queráis, tallicos de jamón, un huevo, tal cual, al gusto, ahí lo lleváis. Espero que os haya gustado, una receta muy buena, dos tapicas especiales y caseras. Cuando los probéis, ya me diréis cómo está. Ángel, va por ti. Que sé que ahí en Madrid lo estés pasando un poco delicado. Espero que te guste el zarangullo y a ver cómo lo haces. Ahí lo llevas.